Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Karen, estás demandando a José. Sí. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. José es mi esposo, llevamos 3 años de casados. Tres años. Ok. Yo estoy aquí exigiendo la suma de $50,000, una orden de alejamiento y el divorcio. ¿Por qué? Porque por una mala decisión que él tomó, yo jamás en mi vida volveré a tener hijos. Yo hice lo correcto, doctora. Explícame qué pasó. Ok. Mire, en esos 3 años que nosotros llevamos casados, él siempre ha insistido en tener hijos. Y desde que inició la relación, él sabía mi posición de que yo no quería tener hijos, de que yo tengo metas por cumplir. Y yo lo respeté que siempre. Tengo cosas que hacer, terminar la escuela, y ese era el acuerdo, que nosotros no íbamos a tener hijos. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a una fiesta, nos encontramos ahí, estamos en una fiesta. Ah, porque estaban separados. De cuerpos. Sí, de cuerpos. ¿Viviendo en lugares separados? Sí, yo vivía en casa de una amiga. Ok, entonces van a una fiesta y casualmente se encuentran allí. Así. ¿Qué pasó entonces? Okay. Entonces empezamos a tomar, estamos en casa de una amiga en la fiesta. Entonces empezamos a tomar, yo me empiezo a sentir mal, me mareo, me empiezo a hacer cosas erráticas que yo usualmente nunca hago. Y él se molestó y me dijo, mira, ven. Vamos para allá arriba, una insistencia. Pues si se volvió como loca, doctora, se estaba casi desnudando enfrente de los amigos ahí. Eso es besides the point. El punto era de que él me dijo, vamos para arriba. Yo me sentía mal, yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, y estaba en casa de una amiga. De una amiga, sí. Ok. Entonces subimos para el cuarto. Tengo yo flashbacks de lo que pasó, de que yo iba para arriba. Después de eso, al siguiente día, yo no me acuerdo de nada más de que amanecí en la cama con él. Y pues lógico, no es sabía mi esposa. Qué había pasado. Entonces, se aprovechó de la situación, tuvimos sexo sin condón, me imagino, porque no sé lo que pasó, y... Ella misma lo está admitiendo, doctora, y dice de que no sabe lo que pasó. Ella solita se contradice. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Gracias. Ok. Entonces, me imagino que pasó eso, porque yo al despertar tenía dolor en la vagina. Se sentía que algo no estaba mal. Y él decía, oh, no, no pasó nada. No pasó nada, tú y yo estamos... yo te dejé aquí, yo me fui a la fiesta. Y dije, ah, bueno, ok. Y él echaba la culpa de que mis malestares eran porque yo estaba cruda el día siguiente. Okay. Entonces, yo lo ignoré, pasaron tiempo. A los 3 meses de que pasó eso, yo empiezo a tener malestares. Náuseas, vómito, mareos. Yo atribuía todo de que era el estrés de la escuela, de los estudios. Y dije, ok, nada que ver. Nunca me cruzó por la mente un embarazo. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos sexo era con un condón. Siempre había protección. No, eso no era. Entonces yo fui a la clínica y me dicen, oh, estás embarazada. Y viene fuera de la matriz. Y yo le dije, oh, ok, entonces vamos a una cirugía para corregir eso de que no, obviamente no se va a dar la pregnancy, entonces se tiene que arreglar eso. Entonces, como venía así, hubo complicaciones. Hubo una hemorragia. Entonces, le dicen a este hombre, hay que hacer un procedimiento, hay que quitarle la matriz o es su vida. Entonces, en vez de consultar, de esperarse un trámite que todavía existía, había una posibilidad de que si nos esperábamos no pasaba nada. Y él, ¿cómo que no pasaba nada? ¿Tú hubieras muerto? Él se apresuró y tomó Gracias la decisión de que hay que sacarle la matriz para salvarle su vida. Eso no era decisión de él si me salvaba él la vida o no me la salvaba. Pero él es tu esposo todavía. Sí, sí, pero yo confiaba en él. O sea, él no tenía por qué haber decidido si me sacaban la matriz sí o no, porque él sabía que yo no quería tener hijos y todo este relajo es porque él se aprovechó de mí esa noche que estábamos en la fiesta. Yo nunca me he aprovechado de ti. Sí, nunca. Tenías que haberte aprovechado. ¿Quién más? ¿Cómo más me iba a embarazar? Eres mi esposa y si pasó lo que tenía que pasar, el dolor, eres mi esposa. De penetración ahí. Eso nunca. No te da el derecho a tener relaciones conmigo. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? ¿Por qué no? Es tu marido. Sin mi consentimiento. ¿Qué consentimiento? ¿Tú estabas borracha? Eso no quiere... No, ¿y estabas con él allí? ¿Fuiste al cuarto con él? No, teníamos un acuerdo inicialmente. Oye, está bien, perfecto. Yo entiendo el acuerdo de que tú no querías tener hijos. No, pero... Una mujer que de verdad no quiere tener hijos, ¿tú crees que depende del hombre para su protección? Yo confiaba en él, de que él iba a respetar el acuerdo que teníamos, que él ya me había dicho, mira, ok, te doy por tu lado, dejo las cosas por la paz. Tú y yo no vamos a tener hijos, uso un gorrito. Él me dio su palabra, yo confiaba en él. Pues todo el tiempo te lo respeté, todo el tiempo lo usamos. Sí,
Eso. Entonces, ¿cómo ¿Qué tienes ahí sobre el podio? Tengo evidencia de los mensajes de texto donde él me dijo, mira, te doy por tu lado, me pongo un gorrito, etcétera, etcétera. Entonces yo confiada dije, pues yo confío en él. Estos eran textos que se escribían ustedes cuando se separaron. Sí. Y donde él dice, mi amor, ya estoy muy contento de que nos vamos a ver, perdóname. Amorcito, ok, pero ya sabes, no más insistencia con lo del bebé. Eso puede esperar. Negrita caprichosa, siempre te sales con la tuya. El bebé esperará. Amorcito, ok, regreso a casa. Que vengan tiempos de paz. Confío en ti. Y puedo confiar en mí y yo voy a usar el gorrito. Ok. Ok, entonces tú crees que por causa de lo que él te hizo... ¿Son 50 mil dólares? Sí, por daños y perjuicios. Yo no le voy a pagar nada. Porque jamás, nunca voy a volver a poder tener hijos. Muy bien. ¿Cómo responde, José? ¿Qué pasó esa noche de la fiesta? Pues nos fuimos de copas, pues para poder... ¿Tú también te fuiste de copas? Yo también, los dos estábamos tomando, doctora, estábamos felices. Pero hubo un momento que yo vi que ella como que se empezó a loquear, como que hasta se subió a una mesa ahí donde estábamos en la casa, en la fiesta, y ya estaba como que queriéndose quitar la ropa y no sé, yo nunca no sé la verdad por qué se estaba loqueando. Entonces yo le dije a ella, ya estábamos tomados, doctora, ya habían pasado unas horas que estábamos ahí, ya estábamos tomados. Ella ya había tomado varias copas, no digas que eran solo una los que te habías tomado. Ya eran varias copas, doctora, los que ya ella se había tomado, los dos estábamos borrachos, borrachos. Entonces yo vi que ella casi se estaba desnudando enfrente de mis amigos y me dio pena a mí también. Y le dije, mija, pues vámonos para arriba, para el cuarto. Pues subimos, ya ya discutimos, no, doctora, es lo que yo recuerdo que discutimos. ¿Qué discutieron? Discutimos porque por lo mismo, porque ella casi se estaba desnudando ahí, doctora. Ok, discutieron ella, por el comportamiento de ella en la fiesta. Por el comportamiento, sí, ¿y qué pasó de ella después? Y pues ahí, de lo demás, mire, doctora, se lo juro ante Dios, que yo tampoco no recuerdo nada porque solo me acuerdo que discutimos, nos acostamos en la cama y de ahí yo no me acuerdo nada. No sé si me dormí y lógico, si ella quedó embarazada, pueda que tal vez en la madrugada, qué sé yo, ya tal vez me le subí porque pues es mi esposa, ¿no? Pueda que hicimos el amor y pues pasó lo que tenía que pasar, es mi esposa, yo siento que no es nada malo eso. No, okay, yo no estaba en mis cinco sentidos, yo no recuerdo. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandante, vamos a hablar con los expertos y le daremos una solución a este caso. Regresamos después de este receso. Tienen 3 años de matrimonio. Ha sido un matrimonio un poquito tempestuoso porque cada uno tenía una idea diferente de lo que era tener hijos. Ella está aquí hoy exigiéndole el divorcio, una orden de alejamiento, que no me alegó nada para lo de la orden de alejamiento, 50 mil dólares por daños y perjuicios por varias razones. Primero porque dice que él la embarazó sabiendo que no querían ningún embarazo. Y segundo, por haber decidido tomar esa decisión cuando los médicos le dieron la información, ella dice que él pudo haber esperado un poco más. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Oye, ¿ustedes en su relación matrimonial e íntima bebían a menudo? ¿Los dos? ¿Se ponían a beber? No. ¿No? No. Beber no es una de las cosas, ¿no? Pero no emborracharnos. Ok. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Daisy y yo soy la mejor amiga de Karen. Ok. Yo nomás vengo a decir... ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, Daisy es la mejor amiga de Karen y es el testigo. Yo vengo a apoyar a mi amiga Karen porque ella siempre dejó claro que ella nunca quería tener hijos y ella tenía muchas metas, era sobresaliente siempre en el colegio, quería seguir adelante y hacer muchas cosas. Él siempre... la traía para abajo. Ay, sí, vamos a tener hijos, esto y lo otro. Y ella me contaba, como mejor amiga, yo la apoyaba. Bueno, concluso en el party, yo estaba ahí. Ah, qué bien. Sí, miré que ella estaba un poquito raro. Y nosotros salemos, sí, tomamos, típico, normal. Que te drogué, todo está controlado. ¿Te fue a propósito, fue plan con maña?
Nunca, nunca, Luis. Ese día la noté un poquito raro, o sea, locaba, o sea, estaba arriba de la mesa quitándose la ropa, pero yo dije, bueno, tal vez se pues quiere ¿cómo no va a estar alocada, doctora, si tanto que tomó? Tanto que tomó, no está después acostumbrado a tomar tanto. Después me suben al cuarto. Y así, yo acá como tomando y todo. Al rato, él baja y le pregunto, hey, ¿dónde está Karen? Ya, vámonos. No, que, no sé, Yo no noté un poquito raro. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Por qué estaba raro? ¿Y nosotros cómo vamos a saber que él no le metió algo a su bebida de ella? Pero tú lo viste meterle algo a la bebida. Mujer que amo, ¿cómo le voy a meter algo, doctora? No, pero ella nunca se había puesto así cuando ella se pone a tomar. Pero, o sea, tú ya estás insinuando que él pudo haber hecho algo, pero en ningún momento lo observaste ponerle algo en la bebida. Pero desde que antes que se subieran al cuarto, ella estaba diciendo que se sentía mal, que ella nunca se había puesto así. Bueno, pero yo nomás le dije, si tomó excesivamente y ese día tenía la ropa, estaba, no sé, las emociones así, no sé. No tomé tanto. ¿Cómo que no? No tomé tanto. ¿Y tú cómo sabías? Ya te estaba desnudando ahí. Momento. Y bueno, ya cuando... Mentira de borracho. Después de todo eso, él todavía seguía un poco raro, como que él sabía que algo estaba pasando y yo le quería sacar, pero no me decía nada. Ya próximamente ella salió bien enojada, no sabía ni qué decir y ella ya nomás dice, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, ¿qué tienes, qué tienes? Vámonos. Y nos fuimos. Después ella me empezó a contar todo lo que pasó, donde ella dice que se le olvidó y donde ella piensa que él abusó de ella. Yo totalmente yo nunca estoy con ella. De ella que pero, ese hombre, pero ¿cómo abusó es, de es ella esposa, si es su marido? Pero no fue y ella fue al cuarto con él. No fue conscientemente, doctora. ¿Cómo no, va no, a y tú que eras su gran amiga y estabas ahí porque no la defendiste? Porque yo también me estaba echando mis copitas. Pero verdad que la gente es descarada. Señores, descarados. Le digo, doctora, mire. Mírame el favor, pásame al doctor Misael González, a la doctora Geisha Menéndez. ¿Esto es un descaro lo que me están diciendo ustedes? Ella debería estar doctora, agradecida conmigo porque yo le salvé la vida, doctora. Explícame tú, ¿por qué él sabía que ella estaba borracha? Tú deberías estar hoy en día, estás aquí parada, la par mía. Eso no te importa a ti. Por mí. Eso no te importa. Por mí. Porque tomé la decisión correcta. Y por ti nunca voy a volver a tener hijos. Por ti. Mira, doctora, yo el divorcio está bien. Si ella quiere el divorcio, a mí no me importa. Pero los 50 mil dólares yo no le estoy pagando nada. Para tener hijos, ¿cuándo volveré? ¿Qué le puede haber pasado, doctora, a ella? Es importante que la gente sepa que el embarazo ectópico es una emergencia. En el momento que se hace el diagnóstico, si no se hace el tratamiento, que casi siempre es quirúrgico, la persona puede perder la vida, porque si se sangra, se revientan dentro. Se han dado casos de muchachas jóvenes que han aparecido muertas y era por un embarazo que se reventó sin saberlo. Entonces, realmente, en el momento en que se hace la cirugía, si hay un sangramiento, si hay alguna complicación del intraoperatorio, que no lo sabemos, pues muchas veces pues el ginecostetra que está haciendo la cirugía no tiene otra opción que sacar el útero. Es lo que le digo, doctora. O sea que realmente, él no actuó mal y el médico le dice, tenemos una emergencia, hay que sacarle el útero. Ante una emergencia, y él siendo el esposo legal, tiene todo el derecho legal de tomar de la decisión. Hacerlo. Aunque es mi cuerpo, él le da el derecho de decidir sobre mi cuerpo. Cuando estás en una emergencia médica, es tu marido el que hace las decisiones médicas cuando está ahí. Ahora hábleme, una mujer que está tan preocupada de no embarazarse y le deja el método anticonceptivo a la pareja, ¿qué mentalidad tiene esta mujer? Bueno, a mí me da la impresión de que en este caso ella está actuando de una manera como pasiva, agresiva, digamos. ¿Ya, de verdad? Porque está tratando de poner la responsabilidad en su pareja y a la misma vez de resentir las decisiones que él está tomando y de juzgarlo, ¿no? Sí. Obviamente me deja saber que aquí tienen ellos una... un problema en su relación como pareja, no hay una confianza, no... No lo hay, se quebró totalmente. Sí, pero también el depender y ponerle la confianza plena en su pareja y no tomar responsabilidad la pone en una posición bastante cómoda a ella. Mire, ¿no? Ella dice que ella es alérgica a los métodos anticonceptivos. ¡A todos! ¡Tiene que ser alérgica, doctor! Definitivamente no, lo que pasa es que... muchas mujeres tienen efectos secundarios cuando están tomando, digamos, las píldoras anticonceptivas y lo asumen como una reacción alérgica. Pero hay...
numerosos métodos anticonceptivos que no depende de tu pareja que se ponga el gorrito. Y algo muy curioso es que ella no quería tener hijos, ahora está preocupada porque ya no va a poder. Imagínese usted. Porque nunca dije que no quería tener hijos. No, no quería tener en este momento, doctor. Ella quería educarse para luego tener hijos. Ese es el problema. Pero en el futuro ya habíamos hablado que sí. Decisión del caso. Concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. Niego la orden de alejamiento porque no oí alegación alguna de persecución, acoso o algo. No te quiero tampoco. Él tampoco quiere estar contigo, me lo acaba de decir. Yo, a mí no me importa el divorcio, doctor. Yo tampoco quiero estar casado con ella. Pero el dinero no te voy a dar. Y tercero, niego los $50,000 porque no fue consecuencia de lo que hablas tú. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Un familiar con mi parte médico, que me había roto la nariz, con el niño como testigo, que yo fue muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.